ahorita, pu. Ah, pinche cámara. Ven aquí. Agárralo, agárralo. Sí. Mira. Lo voy a quitar y lo sueltas en corto. Ahí no le das ataque. Y lo vamos a soltar en corto, ¿vale? Este perro lleva muy poco trabajando, va evolucionando mucho, le dimos un ataque largo, no supo qué hacer. Hay algunos perros que sí saben, en la primera, le estamos exigiendo demasiado, lleva 8 días de adiestramiento. Vimos que no mordió en el ataque largo, vamos a hacer ataques cortos, pero es ir aprendiendo, es ir leyendo el perro, hacer cosas que a lo mejor normalmente no se hacen. Para ir sabiendo los comportamientos, ir aprendiendo más de los comportamientos del perro. Ahorita vamos a hacer un ataque un poco más largo, más corto. Bueno, terminé con un corte ataque, yo fui a atacar, él me mordió y ahorita lo soltó, vamos a hacer uno más largo y poco a poco va a ir aprendiendo a atacar largo. Estoy poniendo esta porque la mordida del perro es muy fuerte. Y también para que se la dejemos, no me tenga que quitar la casaca completa. La pongo en el desarmador. Mira, bonito, eso es. Muy bien. Cuida, cuida, cuida. ¿Listo? Espérame. El perro al sentirse suelto se confunde, se volvió a confundir. Le vamos a dar una última sin que lo suelte y terminamos con él. Ah!
Ya vete la desabrochando si quieres con la otra mano. Pero ténsalo, ¿eh? Sí, está tenso, está tenso. Sí, escapó. Muy bien. Con esto terminamos con Capu. Tiene una mordida muy fuerte. Le hizo daño a la manga y le hizo daño al traje. Es una mordida exageradamente fuerte. Terminamos.